El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, manifestó su preocupación por el aumento de la migración venezolana. Solo por la frontera con Venezuela ingresan más de 63.000 venezolanos, de los cuales 2.500 se quedan en Colombia. No estamos hablando de un asunto menor. Por el contrario, estamos hablando de una realidad que coloca frente a muchos países de la región y de fuera de la región donde ya empieza a sentirse. Un desafío de proporciones gigantescas. No de otra manera puede calificarse lo que está sucediendo. El funcionario dijo que la atención a la migración procedente de Venezuela está excediendo las capacidades de respuesta regionales de 22 departamentos colombianos, por lo que le pidió a la comunidad internacional actuar con mayor efectividad frente a la situación que viven los venezolanos. Afirma que es una crisis regional con efectos globales. Colombia ha realizado grandes esfuerzos financieros y logísticos para acoger con solidaridad y fraternidad a los migrantes venezolanos que escapan del régimen de Maduro. Ese esfuerzo vamos a seguir haciéndolo. Carlos Holmes Trujillo manifestó que Colombia ha realizado 2.100.000 atenciones en salud a 273.444 migrantes venezolanos entre marzo del año 2017 y marzo del año 2019. Durante ese mismo periodo se ha registrado el nacimiento de más de 20.000 hijos de madres venezolanas.